Llegar tu delicioso aroma en el ambiente. Ahórrate tus mentiras y más bien empieza a disfrutar el aroma del desempleo. ¿Qué es esto? Tu carta de despido. Y ni me vayas a rogar porque eso es definitivo. No te quiero ni un minuto más aquí. No te preocupes, yo me voy con el mayor gusto. Es mejor estar desempleado que tener que estar trabajando aquí contigo, bruja inmunda. Pienso comprarme lo que siempre he soñado, una moto para conquistarme a María Soledad. ¿Te imaginas ella y yo en mi moto, ella atrás de mí? Mala suerte para el que se vaya a quedar. Tú y yo nos vamos inmediatamente para la Tropicana. ¿Y si tu novia se da cuenta? ¿Qué pasa? ¿Tú quieres que llegue un imbécil del pueblo, aproveche la situación para quitarnos a nuestras Marías? ¿Te vas a quedar aquí, Jaime? Te quedas solo porque yo me voy. Vamos. La plata, la plata. ¡Vamos! ¡Me lo hubieras dicho antes! ¡Vamos! ¡Buenos días! ¿Linda? Sí, Gabriel me trajo, ¿verdad? ¡Como ahora somos novios! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Este debe ser mi día de suerte. Hola, hermosa. San Pedro dejó las puertas del cielo abiertas porque se le están cayendo los angelitos. ¿Te llevo a algún lado? Ah, con que te quieres hacerla difícil. Ninguna mujer se le ha resistido a Gabriel Santamarina. Y tú no vas a ser la excepción. No me digas. Cuéntame cuáles deportes prefieres. Nadar, escalar y también el boxeo. ¡Y casi me partes la cara con ese golpe! ¡Mujer! También mi corazón. Esa foto tuya, mami. Yo no he podido dejar de pensar en otra vaina, por eso me vine a buscarte, me vine para acá a vivir contigo. ¡Esta vaina es para ti! Así, ¿qué te pasa, eh? Venga, Carlos Francisco. Yo estoy muy arrepentido por haber desconfiado de usted en algún momento. No, pero yo también tengo mis errores, no voy a pensar que yo soy una maravilla. Hola, mamacita, ¿cómo estás? ¿Está tu pechi? Sí, sí, mamita, yo también te quiero mucho, pero mira que yo no soy ningún ampón, yo saqué tu corazón. Mira, yo me dio de todo, así yo no sé dónde he echado de virtudes, pero yo tengo mi corazoncito y es gracias a ti, mi reina. Infarto, ¿por qué infarto, mamá? ¿Cómo con mi infarto? ¿Me va a dejar solito a tu pecho, mi niña? Señor, por favor, respírese. Ingeniero Andrade, ¿cómo me le va? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, gracias. Hágame un favor. ¿Usted sabe si Rafa todavía está allá en la oficina? Sí, está allá adentro. Ay, que como el pobre ha estado tan enfermo y le tocó venir a trabajar hoy, yo vine a traerle almuerzo para que no tenga que salir. Y ajá, como él me dijo que iba a estar solo, que usted no venía hoy. Porque donde no haya pasado, el escándalo que le voy a armar a solapado ese. Voy a sacarle todas las plumas y las lentejuelas del armario, ¿me oíste? Y voy a la empresa y le quito la careta delante de todos los trabajadores que hay allá. Ay, no, sí, que tú no puedes hacer esa vaina. Sí lo hago, Mari. Mejor dicho, destapa esa loca. No, tú tranqui, que yo fresco, yo sé cómo cojo a mi hombre y lo saco. ¿Eh? Ahí está mi error y yo lo acepto. Yo sé que todo el que se le acerca yo le digo que lo va a dejar su muñequera así, pero ya, tu vaina es que uno dice de rabia, de...
Décima tercera entrega de los premios TV y novelas a lo mejor de la televisión colombiana. Mejor actor revelación. Los nominados son Pedro Palacio por La Costeña y el Cachaco. Y esa foto decir que nosotros somos gay. Pedro Palacio. Relájate. Al mismo Santiago le pareció maravilloso que yo haya venido acá a estrechar lazos de familiaridad contigo. Y mucho más ahora que tú vas a ser mamá y yo voy a ser el futuro tío Osvaldo. Mira, cállate tú. Haz lo que te dé la gana, pero a mí no me llames más. ¡Hola, Berrucho! ¿Qué hubo? ¡Bienvenido!